Bueno, en relación a la obra pública en la provincia de Santa Fe, me parece importante señalar algunas cuestiones. En primer lugar, que todas y cada una de las obras que tiene en marcha la provincia de Santa Fe van a seguir adelante. Y particularmente en este cuadro también decir que todos y cada uno de los certificados de obra pública que vayan siendo presentados por las empresas van a ser pagados por la provincia de Santa Fe. Eso en un contexto en el cual, en relación a trabajadores y trabajadoras en el sector, se contabilizan más de 15.000 empleos registrados en forma directa en todo el territorio. Decir además que hay una cuestión pública y notoria que tiene que ver con la macroeconomía argentina. En función de la repercusión que eso tiene en las cuentas públicas, determinada particularmente por la sequía, por la inflación, por la restricción de divisas, lo que está haciendo la provincia es reprogramar con las empresas pagos que corresponden a los certificados. Los pagos se venían haciendo a un término inferior, incluso que el legal establecido, se venía pagando a 30, 40, 45 días los certificados. Ahora, lógicamente, vamos a, producto de esta situación, a necesitar extender dichos periodos para hacer las cancelaciones, pero esto no significa en modo alguno que se vaya a paralizar alguna de las obras en marcha. Después también decir que las empresas tienen la certidumbre de que la gestión provincial, en tanto y en cuanto puede mejorar el perfil de los pagos, lo va a hacer. De hecho, tengo que citar un antecedente histórico. Ustedes recordarán que cuando asumimos el gobierno existía una deuda importantísima que tiene que ver con los contratistas de obra pública. Esa deuda no solamente fue cancelada, es una deuda heredada de la anterior gestión y que fue cancelada, sino que además se puso en marcha un ambicioso plan que tiene su impacto en todos los territorios a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. De forma tal que las empresas tienen la certidumbre de que la provincia de Santa Fe cumple con sus obligaciones, cumple con las obligaciones acordadas. Lo que estamos solicitando en un momento difícil es la responsabilidad de todos y cada uno de los sectores para que no se produzcan despidos, para que no se produzcan suspensiones. A nosotros, como objetivos, tenemos que no exista ni un despido ni una suspensión de trabajadores vinculados a la obra. Pero para eso necesitamos también la colaboración de las empresas, solicitar también la colaboración en el diálogo por parte del sindicato que representa a los trabajadores de la construcción, sabiendo que el contexto es este. El contexto en el cual las obras públicas van a seguir en marcha y además que los pagos se van a hacer y en la medida que vaya mejorando la situación también va a mejorar el perfil de las cancelaciones que haya que hacer en este sentido.